entre el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo se encuentra la isla de San Carlos. Un pequeño archipiélago de 139 kilómetros cuadrados con un clima tropical que cautiva a residentes y turistas. Para llegar a la isla se puede hacer en lancha o ferry desde el terminal en Mohan. Aunque si de aventura se trata, también se puede llegar por tierra en vehículo rústico, bordeando la costa desde Caimarechico en vías de marea, Pago. En la isla se encuentra un monumento con gran trascendencia histórica como lo es el Castillo San Carlos de la Barra. El castillo fue creado para proteger al pueblo de los ataques de los piratas. Su construcción data del siglo XVII y es el ingeniero Francisco Ficardo el encargado de su creación. Para pegar estas piedras utilizaron una mezcla que llamaron argamasa, que era base de puros elementos naturales, tales como el agua, la arena, la cal, la ceniza, y en algunas ocasiones utilizaban la sangre de toro. También se dice que utilizaban la sangre humana, la de los esclavos, que fueron la mano de obra del castillo. Al momento de morir, utilizaban su sangre para la mezcla y el cuerpo lo usaban como recubrimiento de las mismas paredes. Eso se pudo comprobar ya que en el tiempo en que se vino a hacer la recuperación de la Secor Cocina conjuntamente con el CONAR, el que estuvo abandonado lo saquearon. Poco a poco se llevaron todos los objetos, abrieron boquetes en las paredes, usaron detectores de metales para ver si encontraban oro dentro de las paredes. Pues en esos boquetes, en vez de encontrar oro, se llevaron azúcar, se callaron con ornamentas. El Castillo San Carlos de la Barra tiene forma de estrella, con cuatro baluartes mirando hacia los cuatro puntos cardinales. Cuenta con cuatro baluartes que están apuntando hacia los cuatro puntos cardinales y a cada uno de ellos le sigue el nombre de un santo. Por ejemplo, el del norte se llama San Carlos, el del sur se llama San Antonio, el del este se llama San Juan y el del oeste se llama San José. Hasta 1823, los primeros habitantes del Castillo San Carlos de la Barra fueron los españoles. En los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, el Castillo San Carlos de la Barra fue utilizado como cárcel de máxima seguridad. En el gobierno de Cipriano Castro, el castillo fue convertido en penitenciaría general del occidente, donde los reos de los estados Lara, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo y el Zulia pagaban su pena. Ahí llegaron a haber 400 presos, no son leyendas, que cuando iban a someter a tortura a algún preso, traían 5 soldados con 5 redoblantes y entonces cuando la gente de aquí del pueblo veía eso, ya que están echando alguna tortura y para seguir dando gritos. Durante la vida democrática que vivió el país, el castillo dejó de funcionar como cárcel. En 1992, Corpo Zulia, como organismo promotor del desarrollo turístico regional, restauró el Castillo San Carlos de la Barra debido a su importancia como hito histórico y destino turístico para el estado Zulia y el país. Durante la restauración de este castillo se hizo imposible trabajar con el mismo tipo de madera. La que él presentaba era madera de vera. Hoy en día, la que utiliza es el algarrobo, que tiene el mismo color de iglesia. Todas las columnas fueron restauradas. Son sometidas a un sistema de curación, que es a base de aceite de linaza, trementina de pino y cilantro. Esto es para evitar que la polilla comejente dañe. Corpo Zulia recuperó el cañón Schneider, el cual fue donado por Alemania en el gobierno de Juan Vicente Gómez. Luego que Juan Vicente Gómez llega al poder, Juan Vicente Gómez le cancela a Alemania la deuda que Cipriano Castro se negó a pagar y por los daños ocasionados, Alemania le otorga a Venezuela dinero y 3 cañones. El cañón más importante de ellos era el Schneider. Su construcción data del año de 1891. Él era un cañón aeronaval, ya que él podía girar en círculo sobre su propia base. Mide 8 metros de largo, pesa 7 toneladas y tiene un alcance aproximado de 2 kilómetros.
El Castillo San Carlos de la Barra es un monumento que grita la historia de nuestra región. Es memoria de épocas pasadas que marcaron nuestra nacionalidad, nuestra identidad. Es un patrimonio de la humanidad que debemos valorar y enseñar a nuestras generaciones futuras. Por eso, Corpo Zulia, como organismo promotor del desarrollo turístico regional, desempeña una ardua labor restaurando lugares históricos como el Castillo San Carlos de la Barra, que marcan la historia de nuestro país. La lucha por la independencia continúa. Thank you.